Al cabo del año me preguntáis 100 millones de veces qué coche me compro, Guille, si tengo 30.000 euros en el bolsillo o en el banco que le voy a pedir de crédito, no lo sé, para pasarlo bien y que sea deportivo y que sea pintón. Así que hoy os voy a traer algo a ver si adivináis lo que es. Es un deportivo, tiene más de 400 caballos, si lo lleváis al lado de un semáforo, al lado tenéis un R8, pues os van a mirar más vuestro coche que el de al lado y además suena genial. ¿De qué coche estoy hablando? Ahora me tenías que contestar que os traigo un Chevrolet Corvette, un coche poco visto en Europa, pero que lleva décadas siendo una alternativa yankee para los 911 y compañía, con una tarifa mucho más recortada. El concepto del Corvette es único. Por 80.000 euros, más o menos, por poquito más de 80.000 euros, os podéis comprar un Corvette moderno con más de 466 caballos y no le vais a tener envidia en línea recta, por lo menos, a ningún 911, a prácticamente ningún Ferrari meridianamente moderno, porque es un coche realmente rápido, espectacular. En el parking es de esos coches que te das la vuelta y te sigue gustando, da igual cuánto tiempo haga que lo tengas. Es realmente un chollo, lo que pasa es que 80.000 euros no es un dinero que tengamos todos en el bolsillo, así que hoy hemos decidido mirarnos una versión vieja, un Corvette C6, exactamente ese, que es de Miguel Ángel. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Que nos lo ha dejado Miguel Ángel de G-Box, así que le vamos a dar las gracias. Lo primero, es un cacharro que os podéis comprar por unos 25 o 30.000 euros a partir de ahí en adelante, en función del estado del coche. Y es un coche que ofrece 404 caballos en la versión con motor LS2, con los primeros que salieron del C6. Es capaz de hacer el 0 a 100 en 4,3 segundos y es capaz de romper la barrera de los 300 por hora. Así que no es moco de pavo. Y tiene otro factor muy importante, que es el segundo Corvette que en Estados Unidos se hicieron con un comportamiento dinámico equivalente a los coches europeos. Porque el C1, el C2, el C3 y el C4 eran coches que eran más GT que deportivos puros. Pero a partir del C5 las cosas ya mejoraron y este es uno de los Corvettes que yo recuerdo que eran más divertidos de llevar entre curvas. Así que vamos a conocerlo y contaros las cosas que funcionan, las que se rompen, las que no, para ver si os queréis comprar uno, más que nada. En 1953 nació el concepto del deportivo americano de la mano de Corvette, tras haber creado un prototipo con el que impresionar al mundo con su caravana rodante Motorama. El coche nació con un 6 cilindros en línea y no funcionó, pero tras solo 2 años en el mercado recibió un V8 más americano que el McDonald's, y comercialmente, con este nuevo propulsor, consiguió eclosionar. Desde entonces hasta ahora, ha habido 7 generaciones del modelo ya, prácticamente una para cada década, pasando por todos los estilos estéticos imaginables, pero conservando siempre la idea del motor gordo delantero, la tracción trasera, la carrocería de fibra de vidrio y la osada propuesta de ofrecer prestaciones a la europea a un precio realmente razonable. Hasta la cuarta generación, el coche era más yankee en el planteamiento, con un comportamiento muy de GT, pero el C5 ya se reinventó para ofrecer una dinámica de chasis digna de gustar en carreteras de curvas, y el C6, que es el modelo que hoy nos ocupa, heredó este concepto de manera fiel. Hoy es además un buen día para hablar de este C6, ya que se nos viene encima la presentación del nuevo C8, que quita el motor delantero central para irse a un motor central colocado por detrás de los asientos de conductor y pasajero. Lo más importante de comprarte un Corvette, sin duda, es el motor. Aquí debajo tenemos un LS2. El Corvette C6 salió con el LS2 y también con el LS3, que fue su sucesor. En este caso es un motor V8 a 90 grados de 6 litros de cilindrada, nada menos. Con 6 litros de cilindrada, para que os hagáis una idea antes de que lo empecéis a preguntar en los comentarios, podéis hacer 25 litros a los 100 en ciudad y unos 14 o algo así en carretera. Pero bueno, el que se compra un coche de estos no creo que le vaya a hacer muchos kilómetros y si se los hace no creo que tenga mucho problema económico. Más allá de eso, tipo de motor. Es un motor V8 típico americano. Eso quiere decir que no lleva árboles de levas en la parte alta de la culata. Eso permite que el motor sea más compacto, más pequeñito, también más ligero. Lleva un único árbol de levas metido dentro del bloque y ese árbol de levas, mediante unas varillas, lo que va haciendo es empujar unos empujadores que abren solo 2 válvulas por cada uno de los cilindros. Es una técnica muy antigua, pero lo bueno que tiene es que es ultra fiable, es un motor prácticamente indestructible. Da 404 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto, no se estira mucho más allá, no es un motor que le guste mucho las altas vueltas, pero es un motor con mucho músculo desde muy bajas revoluciones. Da 546 Nm de par, que hoy igual nos parece tanto en un mundo lleno de turbocompresores, pero es una auténtica animalada para un coche de este perfil. Bloque y culata son de aluminio, la inyección es indirecta con cualquier coche tradicional de toda vida de aspiración atmosférica. No es un coche tremendamente complicado, no es un motor tremendamente complicado, es muy muy grande. Lo bueno que tiene es que está por detrás del eje delantero completamente, lo que ayuda a centrar más las masas. Y por aquí, por arriba, no hay mucho más que contar. Mejor nos vamos a la parte de debajo del coche.
Este coche está súper bien pensado, no es como un Audi con el motor descolgado por un lado, un 911. Aquí lo que tenemos es primero el eje delantero, tenemos luego el motor y más atrás, si seguimos hasta atrás del todo, tenemos la trasaxle, la transmisión. La caja de cambios no está colocada justo en el embrague, sino que está colocada aquí en la parte de atrás, con todo el árbol de transmisión de potencia girando las revoluciones del motor. Una vez que acoplamos aquí la caja, ya tenemos la salida. ¿Esto de qué nos sirve? Repartir bien los pesos. Tenemos un 50-50, un momento polar de inercia muy bajo porque tenemos todos los pesos muy centrados. Y si nos ponemos a hablar de otros temas, aprovechando que estamos aquí abajo, os voy a hablar de la suspensión. Tenemos suspensión por dobles triángulos delante y detrás. Y en vez de llevar muelles tradicionales, lo que lleva es un ballestón transversal que recorre el coche de lado a lado, como en un Seat 600, para que me entendáis, solo que aquí hecho de plástico, es lo que hace de elemento elástico. Reduce con eso el peso, reduce con eso también la cantidad de masa que tenemos por encima de la mitad de la rueda, así que reducimos la altura del centro de gravedad y reducimos también la masa no suspendida. Si nos vamos un poco más hacia adelante, vemos aquí toda la traviesa y toda la parte que soporta todo el subchasis delantero, que es de aluminio. Todo el chasis son dos largas vigas de acero hidroconformado, luego lleva travesaños, casi como la plataforma de un todoterreno, voy a decir. Y encima, toda la carrocería, que es de fibra de vidrio, se pega a ese chasis, conformando toda una estructura única. Al pegarse, lo que hace es que tenga mucha rigidez torsional y es un coche rígido. El problema que tiene es que si le pegas un golpe, las reparaciones de la carrocería son más complicadas, porque se empieza a descuadrar todo, se suelta esa pegatina, ese pegamento que tienes entre carrocería y chasis, y es más complicado de reparar que un coche de chapa tradicional. Me quedaba una cosa cuando os he hablado antes de la parte baja del coche, y es hablar de los frenos. Las anclas son unas pinzas de dos pistones paralelos flotantes mordiendo los discos. Puede ser que nos parezca exageradamente grande a día de hoy, pero frenan y muchos. Lo voy a contar luego cuando vaya conduciendo. No se colocan pinzas rígidas hacia afuera porque además tampoco es que quede demasiado hueco con la llanta. Por dentro es por donde más flojean siempre estos coches, comparados con sus coetáneos germánicos en materiales y en presentación. Y es que los plásticos ideales son muy yanquis. Tampoco es que el 911-996 fuera una panacea en esto, pero... Por dentro lo bueno que tenemos es que en este coche tenemos espacio de sobras. Está hecho para talla americana. Yo que soy de talla europea pequeñita con 1,73, pues me sobra espacio por todas las esquinas. Me podría echar el asiento mucho más para atrás. Miguel Ángel, que es un tío mucho más alto, que era 1,90, pues hombre, encuentra su espacio como un americano. Más allá del tema de espacio, que ya os digo que es genial, luego tenemos el tema de la posición de conducción. Y con todos los reglajes que tienes, aunque sea un coche muy muy grande, puedes acabar con una buena posición de conducción, con el volante bien caído, aunque ya veis que tiene un diámetro casi diría de Porsche de la vieja escuela, la palanca de cambios cerquita del volante, el pedalier bien situado, podemos hacer un buen puntatacón, buena visibilidad, además los dos bultos que hace la carrocería te permite ver dónde van los pasos de rueda y el colocarlo bien con precisión en los vértices de las curvas, y la visibilidad trasera tampoco es un problema, así que a pesar de que es un superdeportivo, podríais conducirlo día a día sin tener sensación de que lo vais a estampar en cualquier esquina. Y luego está el maletero. Con más de 600 litros no encontrarás un superdeportivo más capaz para irte de vacaciones aunque metas el techo targa dentro de él. Cuando te compras un Corvette, lo que te dan a cambio del dinero, sobre todo si compras uno de estos usado, a cambio de 30.000 euros te van a dar un V8 gigante. El motor es lo que cuenta. El resto del chasis casi que te lo regalan. El sonido, el borboteo SV8 americano, típico sonido que no encontrarás en otro coche, pues es lo primero que te enamora. Metas la marcha que metas, por corto que vayas de desarrollo primero, no vas a encontrar ningún tipo de problema porque siempre hay par disponible. Es un motor que no le gusta estirarse mucho, tampoco te está pidiendo irse a la parte roja del cuentavueltas, pero es muy agradable, muy sedoso de funcionar. Nivel de chasis, es un coche que va bastante más duro de lo que iban algunos Corvettes anteriores, pero se sigue notando que flota un poco. Sin el paquete Z51 de altas prestaciones o sin comprarte un Z06, este C6 se desliza por encima de los baches. No es un coche seco ni de hiperdeportivo, te serviría perfectamente para viajar. Es un coche que se ve grande, es ancho, es un coche bastante ancho, pero viendo los dos pasos de rueda desde dentro, desde donde vas sentado, acomodado mirando, es muy fácil colocarlo donde quieres. El tarado de la dirección, la cremallera, nada más separarla del punto muerto central, ya tira el coche al vértice, así que te tienes que acostumbrar a que con pequeños movimientos de muñeca el coche ya se está metiendo en las curvas para evitar sobresaturar el volante. El peso es el adecuado, igual flota un poquitín, pero bueno, ya está bien.
Y la única pega que le voy a poner a la dirección es que le falta tacto. Y le falta tacto al coche en general, porque tiene demasiados rodillos. Tiene unas ruedacas gigantes. Y debido a esas ruedas gigantes, cuando llegas al límite, el coche pierde la motricidad muy de golpe. Así que no es tan fácil de conducir al límite como podría ser una máquina menos potente. Así que no es que intimiden los 404 caballos, que intimidan si aceleras. Pero más que intimidar por potencia, falta ese tacto que en carretera revirada pues igual se agradecería un poco más. Estamos ahora en una carretera comarcal, muy revirada, muy cerrada, con muy buen asfalto, eso sí. Y no es por tamaño el problema que yo encuentro, sino la falta esa de tacto, de saber exactamente lo que están haciendo los rodillacos de las ruedas. Si aceleras, el motor siempre está ahí, da igual que te cueles de marcha. Hay en otros coches, un RX-8, un Honda S2000, que si te equivocas de la marcha que llevas metida, pues te puedes meter en un lío. Aquí no, aquí directamente es independiente en la marcha en la que vayas para encontrar potencia metida. Lo mejor del coche es que tiene carácter, tiene personalidad, bien por el sonido, bien por el tacto de la suspensión, bien por la manera de pegarse al asfalto, da confianza. Ya os digo que se apoya más de lo que se apoyaría tal vez otro tipo de coche. Tiene un parado del tren delantero que a mí me parece más agradable que el que te encuentras en un 911 de su época, donde todavía se notaba que las ruedas delanteras flotaban un poco. Pero sigue sin ser extremadamente preciso como podría ser algún otro coche. Ahora incluso que empieza a estar la carretera un poco más rota de lo que estaba en el tramo anterior, pues no es un coche que te escupa. A mi gusto, este coche lo que necesitaría es tocar amortiguadores por unos un poquito, que controlara un poquito más los movimientos de la carrocería, para tener más aplomo igual en el asfalto. Otra de las cosas curiosas de estos coches es que si te enfrentas a una carretera mojada, y es una carretera más complicada, más peligrosa, con semejantes rodillacos que llevas en las ruedas. Así que es un coche un poco más delicado. ¿Le podría sacar partido al coche si me enfrentara a una carretera de montaña? ¿Lo puedes colocar de lado? Sin duda sí, por par y potencia. La respuesta es que no debes de hacerlo, básicamente, porque cuanto más se enrosca la carretera, este coche, con lo grande que es y el par que tiene, puede cruzar y aquí barrer dos carriles perfectamente. Entonces, la cuestión no es tanto si puedes o no puedes, sino si debes. Además, como el derrape es tan brutal y tan seco, aunque lo caces, te puedes meter en un lío si viene alguien en dirección contraria. Así que es un coche que podrías disfrutar en circuito. Los frenos son potentes, el tacto del pedal además es agradecido porque lo puedes modular en presión. Yo, de las veces que lo he probado, nunca se me han recalentado. Hoy no es la mejor carretera para probar si los frenos aguantan tute, ni lo voy a hacer con el coche de Miguel Ángel. Pero si las veces que lo hemos probado en presentaciones, en eventos, un Z06 que probé, que aunque lleva otro equipo frenante, pues ahí nunca he tenido problemas de frenos con este tipo de coches. Donde se nota que estos coches corren es que cuando llegas a 150 la aprietas y sigue acelerando hacia adelante con un montón de ganas. Es donde realmente se nota la potencia. Otra cosa curiosa es que tiene el acelerador muy largo y eso viene muy bien. Ahora estamos obsesionados con el tema de que los pedales del acelerador tengan toda su respuesta en el primer cachito de recorrido, y eso los hace poco modulables. En este coche, que tienes tanta potencia pero es atmosférica, lo bueno que tienes es que tienes un pedal muy muy largo de acelerador y puedes gestionar con todo el movimiento del pie, como si fuera un TVR, cuánta chicha quieres en las ruedas traseras. Así que eso te facilita controlar si quieres derrapar o no. Una vez que ya has superado el derrape, pues tampoco te puedes cebar a levantar el pie de golpe, porque entonces es cuando te metes en un lío, porque te escupe hacia el otro lado inmediatamente. Por ejemplo, ahora he entrado en cuarta pasadísimo en esa curva, porque es una curva de tercera o segunda incluso, y realmente da igual, porque la salida no tienes problemas con el motor. Da igual que te caigas a 2000 vueltas por minuto. El pedalier está muy bien colocado para hacer punta tacón también. Está todo bien pensado. No es un coche donde te sientas así como novato. A lo que llevas cuatro curvas te sientes cómodo y pudiendo saber exactamente dónde estás pisando en cada momento con las cuatro ruedas. No es la mejor carretera para este coche, sin duda. Balancea un poco más de lo que a mí me gustaría.
Es un coche muy americano, si tengo que resumir todo. Es la evolución de los Corvettes, el C6 ya era casi casi un deportivo europeo. Todavía le falta el aplomo de un deportivo europeo. Tampoco es que los deportivos europeos de principios de siglo fueran lo que son hoy en día. Y el C7, su sucesor, pues va todavía más fino de suspensión y más asentado en la carretera. Pero es un coche que por el precio que están costando ahora mismo es el chollo de tu vida, porque es comprarte un superdeportivo con prestaciones y tacto de superdeportivo, sonido de muscle car, y no llegar ni a los 30.000 euros. Es que es, no, ni un León Cupra cuesta esto, ni un Focus RS. Luego otro tema es que os encaje más. Ese espíritu GT deportivo, motor V8, potencia y consumo alto, o seáis más de los míos de rally y preferiráis algo más rollo Focus RS o algo así. Eso ya va en la persona, pero esto es un cochazo. Bueno, Miguel Ángel, ya te hemos montado en el coche. Yo creo que sales en el plano, eres tan jodidamente alto que igual ni sales. Yo creo que sí, vamos a esperar que sí. Si no, la gente te verá a la mitad de la cara, ya está acostumbrada. Confiemos. Dime por qué hay que comprarse un Corvette Z06, o bueno, un Z06, un Z06, claro. ¿Por qué hay que comprarse un Corvette C6, que es el tuyo? Bueno, al final es un tema, yo me lo compré porque al final yo soy de la generación del 80. Entonces yo me crié con el equipo A y bueno, había un Corvette C4, el de Fenix, y bueno, siempre desde ese momento ya me gustaban los Corvettes, siempre los he seguido. Y cuando me decidí pude comprarlo. Sí que es cierto que miré alguna equipación superior, el Z06, este mismo con el acabado, el Z51, pero al final luego tuve oportunidad de coger este y es el que tengo. Lo mejor del coche, tú que ya lo has conducido más que yo. El motor cuando supera las 3.000 vueltas, el sonido, es otra historia, ya el arranque. ¿La gente te mira mucho con este coche? Sí, es muy cantón. O sea, es un coche que tiene más estética que... Sí, o sea, me miran más con este que cuando pruebo igual un R8. Más raro de ver, ¿no? Sí. Tú estás probando un R8 y la gente, pues hay gente que, bueno, vale, ni te mira. Y sin embargo este llama la atención, no sé qué tiene, que llama la atención. Que será raro. Sí, no se ve. ¿Y lo peor del coche, tú que ya lo has tenido y lo has conducido? El mando a distancia. Manda, ¿tanto te ha dado por...? A ver, al principio pensaba que había un problema electrónico en el coche y luego ya investigando ya vi que es que en la primera generación que se puso este sistema de acceso, hasta 2008 no se corrigió, y este es un 2007 y no se le ha corregido todavía. Entonces tienes que asegurarte de que las pilas están bien cargadas siempre, porque si no, olvídate, el coche, como se te quede el mando sin batería, te empieza a avisar el cuadro de que algo pasa, de que no lo detecta, y como no lo detecta, el coche se te para, ¿eh?, y te queda tirado. Y a mí me ha dejado tirado este coche. Y volviéndome loco, el coche a volver en grúa, hasta que caí en que era un tema de batería, de las pilas del mando. Así que ahora lo utilice o no lo utilice, cada 6 meses pilas nuevas. Por si acaso. Por si acaso. Y todo va perfecto, ¿eh? ¿Qué tipo de mantenimiento tiene? ¿El de un coche normal? ¿Es más caro de mantener? Es súper barato. O sea, un coche normal, ¿no? ¿Aceite, filtro? Sí, pero es que encima tienes acceso en la web, te metes en cualquier web estadounidense de Corvette, seleccionas el año y todo, y es que tienes todo en 4 días lo tienes en tu casa para ponértelo tú. Y averías que de este coche averías gordas, es que... Tampoco tienes, ¿no? No, a ver, yo no soy de los que esté realmente metiéndole caña al coche y pueda tener averías, pero tengo clientes a los que se los hago, que sí que son de los de ir a circuito, ruedas. Adiós, ruedas traseras. Ruedas, frenos, los consumibles ruedas, normales. Sí, pero no nada más. Tema de preparación, piezas hay... Hay de todo, lo que tú quieras, solo tu bolsillo tiene el límite. Le puedes meter 1.500 caballos. Hay una preparación de motor que te la trae en Estados Unidos, 15.000 euros, y tienes un Corvette C6 de 1.500 caballos. Y la pregunta es: ¿por qué no lo tienes? Porque no soy, no me va. Ya sabes que tuve un coche de universidad, tú lo viste, y ese le metí todo un montón de dinero y al final no. Quede claro aquí delante de todos que lo que le ocurre es que es padre. También. Por eso no tiene un coche de 1.500 caballos. También, es una opción. No me dejan. A alguien que lo esté viendo, ¿se lo venderías? Sí. ¡Hala! Normalmente cuando pregunto esto en los vídeos dicen: no, nunca me separaría de mi coche. A ver, yo lo intenté vender pues cuando fui padre, pues porque me dolía verlo parado. Lo que pasa es que no estoy dispuesto a regalarlo. Vale, pero lo que vale. No, vale lo que vale, el coche ya lo has visto cómo está, los bajos cómo está, y lo que no estoy dispuesto es a regalarlo. Pero... Me ha salido rana la pregunta. No. Nunca no venderé cierto. Mi Corvette. No, sí, oye, yo lo vendo y me compro otro mejor. Me compro un Z06, ¿por qué ¿ves? No? Ya está. No soy, o sea, yo no puedo decir mi Corvette, estoy enamorado y nunca lo cambiaré y nunca por algo mejor. Eso un la coche mujer, que es una gozada. Lo demás se puede es así, cambiar. Es un coche que es una gozada y está muy bien, pero...
hay modelos mejores. Muchas gracias por dejarme meterle mano. Oye, espero que te haya gustado. Sí, claro, hombre. Bueno, a estas alturas ya os habéis convencido de que queréis un Corvette, porque suena que te cagas, porque es una pasada para conducir. Hay coches más dinámicos, ya lo habéis visto. Pero ahora lo que voy a solventar para vosotros son las cuatro dudas de qué tenéis que mirar si os compráis un coche de estos, porque tiene cuatro detallitos donde puede tener problemas de fiabilidad. El primero, y nos lo contaba antes Miguel Ángel, es el de las llaves. Estos coches son de entrada y acceso y arranque sin meter la llave en ningún sitio. Un keyless de estos tan modernos que llevan ahora tantos coches, pero como eran de la primera generación tienen un problema, y es que se quedan sin batería. Al quedarse sin pila el coche ya no funciona nada, los cierres de las puertas son eléctricos, ya no se abre, no hay manera de entrar con una llave normal, así que tenéis que mirar que las llaves que os dé el propietario anterior estén en buen estado antes de tener un problema. No es algo carísimo de reparar, así que tampoco os preocupéis demasiado por eso. Segundo problema que podéis notar, el tema de la timonería del cambio. Este coche lleva un cambio gestionado por sirgas, y esas sirgas se extienden a salir del sitio. Entonces, si tenéis problema a la hora de meter marchas, es muy complejo, no termina de ir al sitio, lo que tenéis que hacer es revisar eso. Tampoco es un problema muy grave. Otra cosa que se suele notar, el diferencial trasero. Cuando notáis que el coche acelerar y frenar parece que baila en el sitio, es porque los tornillos del diferencial cogen algo de juego. Se aprietan y queda arreglado. De motor, no tenéis que mirar nada porque no suelen fallar. De chasis y carrocería, mirad sobre todo que levanten el coche por abajo para ver que la carrocería está bien pegada al chasis. Es un coche que, como os decía antes, al ir adherido tiene mala reparación, así que si está mal arreglado es mejor que os busquéis otra unidad. Por todo lo demás, es un coche que no da guerra, os lo podéis comprar y no tener ningún problema. Y ahora las conclusiones. ¿Me compraría yo un Corvette de 25-30 mil euros, un C6 de estos? A mí estéticamente me parece una pasada, es un motor increíble unido a un chasis muy bueno, no es el coche más ratonero. A mí me gusta mucho ir por carreteras de montaña con muchas curvas muy cerradas de segunda y tercera, y probablemente no sea el coche ideal para esto. Pasa un poco como cuando probamos el Mustang. Si nos olvidamos de ese tipo de conducción y vamos a una carretera un poco más rápida con las carreteras, con las curvas más abiertas, es un coche que se disfruta más. Para mí me parece una mejor inversión que un 911, 996 de toda la vida de estos que se están pagando ahora 35, 45 mil euros, porque este coche es más raro. Es igual de rápido y para hacer una conducción de autopista te vale igual, y el único detalle que tenéis que tener en cuenta es el que os he dicho al principio. Es un coche que, si no tenéis mucho dinero para gasolina, es para hacerle 5 o 10 mil kilómetros al año, y si pensáis hacerle bastantes kilómetros porque lo vais a sacar a rodar más, pues tenéis que vigilar que realmente es un coche que se va a los 15 litros a los 100, así que hay que mirar por ahí. Si podéis llegar a un Z51 o un Z06, cualquiera de las dos versiones prestacionales de este coche, pues mejor. Y no os voy a dar más la lata. Dejadme en los comentarios las preguntas, lo que me queráis decir de un coche de estos. Dejadme qué otro coche de altas prestaciones de 30.000 euros os compraríais si no fuera este. Un me gusta o no me gusta. Y nada más. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Cuidaros. Hasta luego.